Juanita er født på Lossepladsen. Hun er 30 år og har 3 børn. ¿Cuánto tiempo lleva de trabajar aquí en el basurero? O sea, yo tengo años. O sea, tengo tantos años. O sea, desde aquí he crecido. O sea, desde chiquita he estado aquí. O sea, uno trabaja porque tiene necesidad por los niños. O sea, más que todo es por eso que uno lo hace, va, pero... O sea, con la ayuda de Dios uno va saliendo uno adelante, va, porque si se trata de aquí del basurero, pues es una bendición de Dios, va, porque si no fuera por esto, no viviéramos. ¿Cuál es el sueño, por ejemplo, de sus hijos? ¿Qué... El sueño de mis hijos es que ellos tengan un buen estudio y que tengan una buena carrera. Es el anhelo mío y... son mis anhelos, que si Dios me presta la vida, luchar por ellos y que ellos tengan un buen estudio y que tengan una buena carrera algún día. Es lo único anhelo que yo tengo para ellos. Det er ikke ufarligt at være omgivet af skrald 24 timer i døgnet. Der er så mange farlige giftstoffer og så meget støv i luften, at folk bliver nødt til at bære masker. Forestil dig at gå med maske, selv i dit eget hjem. Hvad får folk til frivilligt at arbejde og bo her? Det ved Miguel. Han er 21 år. Og allerede familiefar. Entonces lo que estamos viendo es la economía, como que él te dijo, aquí todos, la mayoría somos padres de familia, tenemos que sostener a nuestra familia y 1000 quetzales a la quincena no alcanza. A como está el tiempo no alcanza. Pero vos sabes que en una empresa te piden estudios. Pero huecos no queremos de aquí. Mira, todos los días son buenos. Es que aquí, mira, pues aquí, por ejemplo, que si te compran eso, vos lo encontrás, lo vas a ir a vender. Entonces ahí depende cuánto valga y cuánto te lo pagan. Por ejemplo, ¿cuál sería tu sueño de seguir trabajando? Y... Mira, ¿A qué quisieras llegar vos? No, es que si vos te propones algo, vos lo lográs. ¿Entendés? Pero aquí se maneja el dinero. Entonces, por ejemplo, yo me voy a una empresa ganando 1000 quincenales. Aquí lo sacas en una semana. Si nos dieran el apoyo de los estudios, pues nosotros lo tomaríamos. Uy, hombre, coronada. Sí. ¿Qué quisieras seguir estudiando? ¿Qué te gustaría? Dibujo. ¿Dibujo? Uh-huh. ¿Tu sueño cuál es? No, superarme y sacar a mi familia adelante. Y salir de este lugar. La mayoría de gente que trabaja aquí es de muy poca educación, no han... cursado ni la primaria. Hay gente que no ha ido a la escuela, que se ha logrado la vida aquí recolectando basura. Nogle er tilfredse med livet på lossepladsen. Concepción på 58 år er født her. Her forelskede hun sig i sin mand, her fik hun børn, og her vil hun leve resten af sit liv. ¿Qué te parece una ilusión? En mi sala. ¿En su sala? Pues bien, muy bien, porque aquí la verdad es de que si usted se sabe mantener, la lleva bien. Ahora, si usted agarra vicios que no debe, pues verdad, por lo consiguiente, va uno a la muerte. ¿Y hace tanto tiempo cuál era? O sea, ¿cuál era su visión cuando llegó? Darle algo bueno a mis hijos, pues, ¿va? Porque eso es lo que uno esmera. Pero si van a seguir viviendo en la misma situación en la que estoy yo, ¿qué? Yo creo que la gente tiene que pensar bien lo que quiere hacer en el futuro y poder utilizar el trabajo del basurero para poder lograr sus metas, porque el gobierno no ha hecho ninguna propuesta para darle opciones a la gente que vive dentro del basurero. Nogle må samle skrald for at få noget at spise, mens andre kan nyde et Happy Meal og en stor cola. Nogle lever deres liv på en losseplads, mens andre har muligheden for at rejse og realisere sig selv. Men uanset hvilke forudsætninger vi er født med, har vi én ting til fælles. Vi søger alle det gode liv. A good life doesn't need materialistic things. A good life is basic, is
doing what you want to do and what you love to do. It doesn't necessarily have to do with cell phones and cars and internet. All the modern gimmicks of our society just waste time. A good life for me is nothing specific. It's just me being happy with where I'm at and what I'm doing at the time. A good life is for me like relaxing, lounging, and yeah, have enough money, I think, yeah. Because I'm used to it now. I think the people here are used to their poverty, and they think it's okay, I think. And a good life, yeah, good money, good eating. Spørgsmålet er, om vi alle har muligheden for at vælge det gode liv. Og hvad er egentlig et godt liv?